Bueno, y el Mundial de Blitz sigue en Uzbekistán y ha pasado algo muy extraño. Y la decisión que ha tomado el árbitro principal o los árbitros principales del Mundial de Blitz puede generar polémica o no. Usted tendrá su opinión. Ahora explicaremos lo que ha acontecido en esta jornada entre dos jugadores rusos, Dubov y Nepomniachtchi. Estamos con la imagen de Chess Base India, que ustedes bien saben es el canal en YouTube que retransmite o transmite, mejor dicho, todas las partidas que ellos se entienden pertinente y que merecen algo en especial. Y en este caso, indudablemente sí que lo merece, porque llama mucho la atención lo que han hecho Nepo y Dubov. A ver, son dos jugadores grandes maestros rusos. Me imagino de que, bueno, hay cierta amistad entre ellos, más allá de algunas polémicas declaraciones de Nepo en su momento contra Dubov. Acá ven, está Nepo esperando, llega Dubov, se dan la mano, sonríen, hablan en... Bueno, no sé si es inglés o es o es ruso, pero bueno, tal vez sea ruso, no se escucha muy bien, pero bueno, lo cierto es que acá se están preparando para la partida, demora un poco aún en comenzar, pero es extraño la forma en que lo hacen, da la sensación de que es a modo de protesta, porque ustedes van a ver la partida, termina en tablas, después de mover los caballos, simplemente los caballos, ambos jugadores lo hacen, y acuerdan las tablas. Ahí están hablando, ¿no? A ver que si se escucha algo. Bueno, acuerdan las tablas, les decía. Y después el árbitro principal, seguramente, o los árbitros principales, analizan la situación y deciden quitarle el medio punto que habían acordado, ¿no? ¿Está bien? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Dejen los comentarios debajo del vídeo y manejan el término de que, bueno, de que fue consensuado y que fue acordado o amañado y le saca el medio punto de esas tablas. Es decir, tienen un cero ambos jugadores. Decir que hay otros grandes maestros o otros jugadores X que hacen tablas también y de repente te juegan una Ruy López en las 5 primeras jugadas, una siciliana en las 7-8 jugadas y acuerdan las tablas. Y eso de alguna forma también puede ser acordado, porque yo puedo hablar con mi rival antes de la partida y jugamos 5 o 10 jugadas teóricas y hacemos tablas. Obviamente, no se nota. En este caso sí. Aquí hay algo que puede ser extraño. Voy a adelantar un poquito el vídeo, que puede ser extraño porque Nepo, por ejemplo, se había quejado en el Mundial de Rápidas horas atrás, que ganó Carlsen, a propósito de que la organización le daba a Carlsen una habitación especial en el hotel donde se juega el torneo para descansar entre ronda y ronda. Y bueno, eso quizás molestó a Carlsen. No sé la opinión de Dubov, si es que realmente la emitió, seguramente la tiene, y sí, seguramente. Y bueno, acá lo cierto es que ambos rusos se pusieron de acuerdo, seguramente para hacer esto, porque esto no, y ahora lo van a ver. Estoy adelantando el video de Chess Base India, porque quiero que ustedes lo vean. No da ni siquiera para armar un tablero y mostrar las jugadas. Ellos siguen hablando y seguramente bueno, imaginándose lo que iban a hacer, porque esto no no surge espontáneamente, ¿no? Llama la atención de que lo hagan. Esto parece ser algo de protesta, ¿no? O contra la organización, o contra alguien en especial, vaya uno a saber. Lo cierto es que ambos perdieron los puntos, o sea, perdieron el medio punto que habían acordado, y ahí están viendo, ¿no? Mueven solo los caballos.
Nepo ahí se tapa la boca para que no se vea la sonrisa, quizás. Duobo siempre juega así, ¿no? Pero bueno, en este caso no sé. Pero indudablemente esto es en señal de protesta. Vamos a saber por qué, bueno, cuando hablen con la prensa internacional, seguramente. Bueno, ahí acuerdan las tablas, se levantan y se van. Y después el árbitro principal, voy a buscar por acá, que lo publicó el maestro Divis, el maestro internacional español Divis, publicó precisamente esto que van a ver acá. La decisión de los árbitros, en donde, bueno, hablan de que no se puede hacer lo que hicieron y que indudablemente existió, según el punto de vista de ellos, un amaño, un acuerdo para que terminaran en tablas. Sí, es verdad, existió un acuerdo, se nota, pero también hay acuerdos en otras partidas que no necesariamente es tan alevoso como esto, lo que les decía. Hacemos 8 jugadas teóricas de una variante X de la siciliana o de una Rui López, ¿y quién se da cuenta? Te das cuenta de cuando haces tablas en la jugada 10. Y también puede ser un acuerdo. No sé, ¿qué opinan ustedes? Es una buena pregunta. Escriban en los comentarios su opinión. ¿Está bien? ¿Está mal esto que hicieron los árbitros? ¿Está mal lo que hicieron Dubov y Nepomniachtchi? Buena pregunta. Chau, chau.